Ya encontramos el problema, es el pin. Aquí ya pelamos el cable, es el conector del switch. Por eso muchas veces también la moto se andaba apagando de tanto brinco, pues ni modo, ya le cayó salitre, ya se llamaba. Ahorita vamos a corregir lo del pin, o si no, vamos a hacerle un puente por mientras en lo que conseguimos el arnés del cableado. No, no es de muy buena calidad, lógicamente ya se está recalentando y se ve que ya se está boyando. Y pues a ver ahorita cómo lo hacemos. Vamos a hacerle una mexicanada por mientras. Vamos a pelar acá. Ese era el problema. Un solo cablecito y voy a usar la cámara para atrás que no vayan a decir. Este es el que alimenta todo. Arnés principal, el que va al switch, color verde, el rojo es el que se tatema, hay que cambiarlo. Oh, ya llegó el de fierro viejo, que no veo en la moto.
Ya encontramos el espadín, ya me lo regaló o donó el mecánico. Parece ser que sí es igual. Hay que verificar de qué lado va, se supone que hacia arriba. Le levantamos la pestañita. Y ahí entró. Lo volvemos a conectar. Y aquí regresamos el cable que pelamos. Ahí abajo. Arriba. No alcanzo a meter el brazo. Chinga siempre. No, ocupo desarreglar todo el cochinero de cables. Ni al usar nada. Mejor así deja. Listo. Ahora sí, conectores ya reparados, encintados y va para abajo. Sentar el de acá. ¿Tres cinchos ahí, cuñado? No, no traigo la mochila. Ahí va a quedar pendiente. Bueno, ahí quedaron acomodados y sigue el otro. Ahorita vamos a volver a armar el farito.